Operativo Tetas, sin sol, la policía de los cuerpos en Negochea. Ahí está. Esta mujer que está hablando, mostrando los senos en vía pública. Una tremenda vergüenza ahí en Necochea. Es lo mismo que yo esté en pelota mostrando los bultos en la vía pública, en la calle, donde sea. Pero allí van a ver que hay un montón de gente en esa playa, en el mar, mostrando, viendo criaturas, mirando cómo esta gente está mostrando los bultos. Impresionante, mirá, hasta que está en pelota ahí, mostrando, y la policía, por supuestamente, haciendo su tarea de material. Ellos siempre están cuidando a los. Pero esto, esta mujer niega, le discute a lo que es la autoridad de la policía. Tremendo lo que está. Mira, mira, fíjate. Esta mujer, qué corpiño. Mostrando lo que es, la verdad, es una falta de respeto a toda la gente que está allí en el mar. Torrales, Brian. ¿No? Impresionante. Torrales, Brian. La verdad, la mujer le pide el nombre a cada uno de ellos. Tu mamá se tapaba las tetas para darte la teta. ¿Quién roba? ¿Quién pierde la vida porque una piba no teta? Dígame quién. ¿Sabes qué pasa? Yo vengo por los reclamos de la gente. Nada más. Yo no vengo porque estaba mirando allá y estaba mirando a ustedes. Vos no podés responder a cualquier reclamo de la gente. Porque hay gente que le molestan los frutos, que le molesta a la gente negra y vos no podés echar a los frutos de la playa. No, no es lógico. Es una fantasía tuya. Los chicos tienen tetas y no les importa. No tiene ningún problema. El problema son los tipos que son unos chongos de mierda, que si ellos creen que yo los estoy provocando. ¿Sabes quién me lo avisaba a mí, una mujer? Bueno, esa mujer tiene un problema, porque tiene dos tetas puestas. Y no es ningún delito lo que yo estoy haciendo, y voy a volver a estar en tetas todos los días de mi vida. Es lo mismo. Ahí estamos. ¿Quién te pensás que está hablando? Con el tipo que viene con un arma a decirme que me tape las tetas. Eso no es tu tarea. Si me ves, vuelve de otra manera, ¿cuál? No, ¿qué? Me estás amenazando. Vas a ver. Basta. ¿Vas a volver de otra manera? Hay gente que no se tiene que tapar. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Acechando. ¿Por qué siguen? Para mi permiso. Yo vengo porque la gente me está llamando a mí. ¿Y ustedes saben bien que es una televisión? Porque la gente me está llamando. Pero ¿y qué? ¿Si estamos? ¿Querés que nos pongamos un piloto? Quieren ser así como está. Pero nos vamos a poner como queremos. Lo único que falta es que me elegís la ropa también. ¿Cómo me está faltando? ¿Me vas a decir cómo vestirme vos? Señora, estamos vestidas. No sé por qué vinieron de vuelta tus compañeros, pero estamos vestidas. Estamos vestidas. Pero esto es así. O ustedes se visten o no van a ayudar a los que tenemos que llevar presos. Vamos a mostrar. Estamos vestidas. No, no. Derecho que vos identifiques. No, no. Porque me acabas de amenazar con meterme preso. Yo te estoy diciendo que la próxima vez que nosotros tengamos que venir, perfecto, yo te muevo un gacho y te bajo a la comisaría. Porque no podés estar en el estado que estabas. Me ponés los ganchos. Presa por mostrar las tetas. ¿Cómo identificaste? No, no voy a identificar. Yo la próxima vez que tengo que venir, yo te estoy poniendo el sol. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Sí, porque
ustedes me dijeron que le molestaba a la policía, que la playa, no sé qué, pero... A mí me molesta, a mí también, a mí también, a mí me molesta. A mí particularmente me molesta. No es para secuestrado sexual. Yo no se lo voy a pedir. Nosotros tenemos la libertad de los cuerpos, querido. Es nuestra libertad. La próxima vamos a hacer más, así que van a tener que venir bastantes más. Bárbara, yo la entiendo perfectamente. Son las mismas tetas que cuando una persona de mamá, las mismas tetas que la gente con, anatómicamente son glándulas mamarias, espesón. No es que estoy en contra de eso, me parece bárbaro, es algo natural. Pero no, por eso, no, una oficial que no se dice, para evitar problemas. Sí. Y filma por favor toda la cantidad de policías necesarias para venir a que una chica se cubra los senos. Parece que esta gente no hubiese sido amamantada por una mujer. ¿Cuánto les molesta que estemos en tetas las mujeres en la playa? Levanten la mano. Nadie. No, no me agradezco. ¿Están todos filmados los que están en contra? Los fascistas, el fascismo vivo. Las que quieren que no lleguen. Y en otros lados, acá abajo, en lugar de estar acá. Pasa. Pero nosotros venimos porque ustedes llaman, señora. No, nosotros no, señor, que había allá arriba. La opción que buscaba es traer 40 tipos, camionetas, hacer un circo bárbaro. Claro, de última no se vayan, si tienen derecho como cualquiera a quedarse. No te vayas. Es que van a volver a ir a llamar. No podés estar siguiendo ustedes, te lo tenés que tomar. Si tú tendrás. Vos a mí no me toques. No me toques. Vos no me toques. ¿Viste por qué tenemos que bajar mucho? ¿Entendés? Retírense. Y siempre son igual los varones que se ponen violentos. Por eso mismo. Por favor. Y son los que llaman y por favor, retírense. ¡Ponete corpiño! Señora, por favor, retírense. Y la gente, bueno, pues, supuestamente, cuando se aterriza por esto lo que está sucediendo, es una falta de respeto. Operativo de tetas sin sol en la policía de cuerpo y de mochila. Impresionante, la verdad, una falta de respeto. Es lo mismo que en pelota, pero bueno, esto parece ser que no le importa ni al otro, ni a los chicos, ni a los menores. La verdad, es una vergüenza. Ahí está la policía, foto que sacaron, de otros medios, gentileza, bueno, que estuvo. Lo vemos al siguiente informe. Tremenda vergüenza, la verdad.